Bueno, buenos días. Ayer mismo el alcalde comentó que desde el Ayuntamiento de Valladolid se está contemplando la posibilidad de obligar a las empresas adjudicatarias de contratos municipales que cobran a tiempo a que también paguen a tiempo a sus proveedores y empresas subcontratadas por dichos trabajos. Y la verdad es que desde Izquierda Unida no podemos estar más de acuerdo con la medida, y más si se completa también con que dichas empresas paguen a tiempo y dignamente a las personas que tienen contratadas. También se afirmó por parte del señor León de la Riva que el ayuntamiento siempre paga tiempo a sus proveedores, también lo ha dicho el señor Blanco ahora mismo, algo que comentan siempre que pueden. Pues bien, veamos cuánto tienen de ciertas estas rotundas afirmaciones, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento de los plazos previstos para el pago por la ley de morosidad. El informe de intervención reconoce que de las operaciones pendientes de pago, 104 facturas se han excedido del periodo legal y el importe de esas 104 facturas asciende a más de 1,5 millones de euros. También dice el informe que dentro de las operaciones pendientes de pago al finalizar el segundo trimestre había 19 facturas por un importe de 1,400,000 euros en las que habían transcurrido más de 3 meses desde su anotación en el registro de facturas. Recordemos que la ley de morosidad, que eso no lo ha dicho el señor Blanco, establece un plazo máximo de pago de las administraciones públicas a sus proveedores para el año 2013 en 30 días, a partir de 2013, como decía. Y la media del Ayuntamiento de Valladolid excede más de 2 puntos de esa cifra, teniendo en cuenta el periodo medio de pago del total de lo pagado. Analizando por entidades, las peor paradas son, en primer lugar, el Consorcio Institución Ferial de Castilla y León, que ha excedido el periodo legal en 43,19 días, como reconoce el informe. En segundo lugar, precisamente la Fundación Municipal de Deportes, que ha excedido el periodo legal de pago en 24,65 días. En tercer lugar, la Fundación Teatro Calderón, que lo ha superado en 17,42 días. Y en último lugar, el Museo de la Ciencia, que lo ha excedido en 6 días. El resto de los números es cierto que cuadran. El señor Blanco dice que fuera de triunfalismos hay que decir que las cuentas cuadran, pero también hay que decir esta parte, porque esta parte también existe en el informe. Desde nuestro grupo, por tanto, les pedimos que se abstengan de pedir a las empresas que paguen a tiempo, como el ayuntamiento lo hace con ellas, porque como sean algunas de las que contratan con la Fundación Municipal de Deportes, no somos un buen ejemplo. Estos datos. Todas las entidades participadas por el ayuntamiento han pagado con agilidad a sus proveedores. Todas. La mayoría dentro de los plazos legalmente establecidos, y las escasas desviaciones que se han producido y que se han puesto de manifiesto aquí lo han sido de días. E incluso en estos casos se han mejorado los datos en relación con el trimestre anterior de este año. La Fundación Municipal de Deportes ha reducido el plazo de pago en 14 días con respecto al trimestre anterior, el Museo de la Ciencia en 2 días y la Fundación Teatro Calderón en 10 días. Nuestro interés en este asunto queda de manifiesto al comparar algunos datos de este trimestre del 2013 con el tercer trimestre del 2012. El periodo medio de pago, repito, sigue estando en el entorno de los 30 días, que es el plazo legalmente establecido. Y es que hay que tener en cuenta que no es correcto desgranar individualmente cada una de las entidades participadas del ayuntamiento para entresacar de ellas una o dos que no cumplen con el plazo de 30 días. Lo correcto, como bien hace el interventor en su informe, es dar cuenta del conjunto del sector público municipal. Y el conjunto del sector público municipal es el que paga de media en 32 días en este tercer trimestre y en el trimestre anterior en 28 días. Y como quiera que el plazo medio de pago se computa anualmente, la media de 32 y 28 salen 30, si Pitágoras no miente. Luego sí estaríamos cumpliendo con el plazo medio de pago a que se refiere la legislación vigente. Señor Blanco, le ruego concluir. Voy concluyendo, señor alcalde, pero sí hay que poner de manifiesto, porque los ciudadanos tienen que saber cómo gestionan unos y cómo gestionan otros. En Rivas Vaciamadrid, Madrid, que gobierna Izquierda Unida, ríanse porque lo que viene a continuación es de risa. Deprisa y corriendo han tenido que acudir al tercer plan de pago de proveedores porque a 31 de mayo de este año tenían pendientes más de 10 millones de euros de pago en facturas. Señora Sánchez, váyase por Rivas hacia Madrid y las lecciones que imparte aquí, impártalas en su grupo municipal, que buena falta les hacen. La buena gestión económica de este ayuntamiento está fuera de toda duda. Y repito,
Lo digo sin triunfalismo alguno, pero sí por la necesidad de que los ciudadanos conozcan que las cuentas municipales a día de hoy están saneadas y porque eso es una cuestión que tendría que enorgullecernos a todos en lugar de escocernos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco.